Nada, comentaros, yo primero daros las gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos esta tarde, y queremos yo darle las gracias especialmente a María Ángeles por haber acudido a presentar su libro y darnos la oportunidad de disfrutar con ella esta tarde. Voy a ser muy, muy breve, solo deciros que María Ángeles es licenciada en psicología, funcionaria de carrera, y es una de las pocas personas, o creo que la única, que ha trabajado con 5 de los 6 presidentes de gobierno que ha habido en España desde la transición. Además, ha desarrollado una carrera también como escritora, con 2 libros previos al que hoy nos viene a presentar, que son Los presidentes en zapatillas, Las damas de la Moncloa y El síndrome de Alibaba. Libros que no son del género de la novela, libros mucho más biográficos. Y hoy pues nos presenta Las crónicas de Armichelo, que es su primera novela y el último libro que tiene publicado, que nos cuenta y se ambienta un poco en esa última fase de nuestra historia y parte de nuestro presente, que es el final armado del conflicto en el País Vasco. Y bueno, no voy a desvelarles más, que sea la autora quien considere lo que tiene que desvelarles, y además pues recomendarles que lea la novela, que merece. Y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo traigo un pequeño guión, pero no por nada, sino porque luego me empieza a ir por las ramas y me da mucha rabia, porque yo lo que quiero contaros es lo que quiero contaros. Luego después me preguntáis, hablamos, porque estoy segura de que este tema da para mucho debate. Entonces, bueno, pues quiero ceñirme para que, sobre todo, me conozcáis a mí, conozcáis esta novela, de qué va, dónde se desarrolla, quiénes son sus personajes y las peculiaridades que tiene algunas. Bueno, efectivamente, mi vida, durante 32 años de mi vida, ha transcurrido en un sitio muy especial, y es el Palacio de la Moncloa, desde el año 78 hasta el año 2010. Un sitio donde se viven las cosas con una enorme intensidad. El problema del terrorismo, como podéis imaginar, especialmente. Para un gobernante, un responsable político, es tremendamente duro invertir recursos, hacer enormes esfuerzos, luchar desde todos los frentes posibles para acabar con esa lacra que nos ha azotado durante 50 años y no tener resultados. Es realmente terrible. Yo lo he vivido de una forma muy cercana y os puedo decir que es durísimo, durísimo. Gobernar un país ya es difícil. Gobernarlo con una lacra de terrorismo es prácticamente imposible. La sensación de que el Estado no es capaz de proteger a sus ciudadanos es lo peor que le puede pasar a un presidente de gobierno. Bueno, os diré que efectivamente mi carrera profesional como escritora es corta, porque yo empecé a escribir muy tarde. Y no estaba previsto, en el guión no estaba previsto esto, pero bueno, las circunstancias de la vida me han llevado por aquí y bueno, estoy encantada. He escrito ensayo y a partir de aquí pensé en mi primera novela, publicar mi primera novela. Esa era realmente, de verdad, mi ilusión. ¿Por qué? Pues porque esta novela es lo primero que escribí. Está escrita mucho antes que todos mis libros anteriores. La empecé a escribir hace 7 años. Y bueno, pues no había visto el momento de que esta novela llegara a mí. Pero realmente es, para mí, si todos los libros son como tus hijos, ¿no? Los quieres a todos, este es el primogénito y es muy especial para mí. Además, os puedo decir que espero tener salud y una larga vida para escribir muchas más novelas y muchos más libros, pero ninguno jamás volveré a escribir algo en donde las emociones y los sentimientos sean tan profundos como en esta novela. Os podéis imaginar que el tema es duro y
si después de 32 años de vivir en un sitio muy, de trabajar en un sitio muy especial como es la presidencia del gobierno, después la vida me llevó al Ministerio del Interior y hace 4 años que trabajo como psicóloga con las víctimas del terrorismo. Esto no estaba previsto, os digo que esta novela la empecé a escribir hace 7 años, con lo cual imaginaros cómo es la sensación de que algo que está predestinado ya, ¿no? Es mi homenaje a todas las personas que realmente han sufrido el azote en primera persona y además no quiero olvidar nunca a todos los que han trabajado durante todos estos años para alcanzar la paz, que muchos se han dejado la vida por el camino, para que la clase política está tan denostada y estamos pasando por estos momentos en los que los ciudadanos no nos sentimos en absoluto identificados con nuestros representantes, sino todo lo contrario. Yo quiero también romper una lanza en favor de algunos políticos, algunas personas que son responsables de acabar con este problema. Bueno, pues os diré que para no olvidarme del ensayo, que a mí me gusta mucho escribir ensayo, pues este libro tiene una estructura muy peculiar. Y es una mezcla entre el ensayo y la novela. La novela es una historia de ficción, aunque está basada en hechos reales. Pero tiene 4 partes, la vida en 4 partes muy determinadas. Las 4 partes se llaman el origen, esperaros que ahora no me voy a acordar, las treguas, las víctimas y los verdugos. Creo que hay mucha gente, incluso fundamentalmente la gente joven, que no sabe cómo empezó todo este problema del terrorismo. ¿Qué es lo que ha pasado en el País Vasco? ¿Qué es lo que pasa en un país para que una parte de sus ciudadanos quiera no solo segregarse del país al que pertenece, sino realmente sus reivindicaciones se defienden a través de las armas? Eso no es habitual. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? ¿Cómo empezó todo este problema? Bueno, pues a mí me parecía importante aportar una serie de datos muy telegráficos, ¿no? O sea, una cosa que, pero que sí que me parece que dan a la novela los elementos suficientes como para situarnos en el momento y en el problema en sí. Las treguas, bueno, pues todos sabemos que durante muchos años ha habido desarmes, rearmes, altos el fuego, hemos vuelto a empezar. Bueno, pues toda esa historia contada en muy pocas páginas igualmente aporta una serie de datos que según han ido pasando los años y no, también hemos perdido un poco la perspectiva, ¿no? Que cómo ha ido evolucionando hasta llegar hasta este momento, ¿no? El tema de las víctimas, creo que por mi trabajo y por mi contacto diario con ellos y como psicóloga que soy, me parecía importante aportar una serie de datos sobre qué es lo que sucede con las víctimas, por qué la banda terrorista, una banda terrorista, cómo elige a sus víctimas, cuáles son las características que han de tener, por qué hay distintas etapas en las que ETA decide matar a unos u a otros, que es hemos llamado la socialización del sufrimiento, ¿no? Cuando no es lo mismo la etapa en que ETA asesinaba, por ejemplo, en tiempos de Adolfo Suárez, que en tiempos de José María Aznar. Las circunstancias eran completamente diferentes y ETA también tuvo que evolucionar y bueno, pues su presión empezó a utilizarse de otra manera. Y sabéis que en los tiempos de Felipe González también fueron años muy duros, pero surgieron los GAL para contrarrestar. También tenemos ahí un elemento realmente complicado, ¿no?, de explicar. Bueno, pues todo eso está recogido, más el último capítulo que se llama Los Verdugos. De alguna forma me atrevo a aportar algunos datos sobre las conclusiones que yo he sacado después de tantos años de alguna manera de observar este fenómeno. Y es cómo es un terrorista.
qué perfil tiene un terrorista, qué es lo que pasa por la mente de una persona que mata indiscriminadamente a otros conciudadanos que no le han hecho nada. No es lo mismo las circunstancias en las que alguien se defiende o en las que un país es invadido por otro o hay un conflicto bélico entre dos estados. Es que no tiene nada que ver. Lo del terrorismo es otra historia. Ni siquiera se parece este terrorismo de corte nacionalista con unas connotaciones territoriales a lo que es el terrorismo, por ejemplo, yihadista, ¿no? El terrorismo de otro corte más de tipo religioso, ¿no? Es otra completamente diferente. Bueno, pues ya os digo que intento aportar algunos datos que a mí me parece interesante, porque además hay muy poco escrito sobre el problema del terrorismo de ETA y bueno, pues creo que en fin, me parecía interesante. Quiero que hablaros de lo que es la parte novelada de este libro, ¿no? Porque ya os digo que en esas cuatro partes hacen como una pequeña introducción para seguir la trama. Esto es una novela, es una historia de ficción. Los personajes son absolutamente inventados. Pero, aunque cualquier parecido con la realidad sea pura coincidencia, en el momento que empiezas a leer, sin querer o queriendo, esos personajes se parecen a otros que conocemos de verdad. Es inevitable que relacionemos ciertas personas que hemos visto en televisión y que han sido responsables políticos con mis personajes. Los protagonistas son dos. Protagonistas absolutos. Un político y un periodista. ¿Por qué? Pues porque sus vidas son paralelas. Los políticos y los periodistas se alimentan unos de otros. De alguna forma no pueden existir separados. Es como algo que, bueno, pues de alguna manera las gestiones políticas son el modus vivendi de los periodistas, ¿no? De los analistas políticos. Entonces, bueno, pues los protagonistas se llaman Carlos y Jaime. Son el yin y el yang. Luego os hablaré con un poco más de detenimiento sobre ellos. Son personajes elegidos y construidos con mucha intención. La trama os contaré que las crónicas de Armichelo quiere decir que el periodista, que es Jaime, lo que va a escribir es la crónica de las negociaciones que llevan a alcanzar la paz entre representantes del gobierno y representantes de la banda armada, que se reúnen en un lugar que se llama Armichelo. Es un caserío vasco en Álava, en los montes de Peña Gorbella. Existe de verdad. Armichelo quiere decir el verdadero. Y es el lugar que yo he elegido para que se reúnan esos representantes que van a acabar con el problema del terrorismo. Y el periodista, de alguna forma, es el notario. Es el que va a recoger todo cuanto allí sucede para después dejar testimonio escrito, que son las crónicas, de lo que realmente ha sucedido allí, pues para conocimiento de la historia posterior. Por supuesto, imaginaréis lo que es pensar en cómo se celebran esas reuniones. ¿Os habéis planteado alguna vez qué es lo que se puede hablar allí? ¿De qué se habla? ¿Quiénes son esas personas que se sientan allí? Todos sabemos que hay representantes del gobierno y representantes de la banda armada. Y lo que es lo que de alguna manera a medio camino está la izquierda abertzale, que es el brazo político de la banda armada, que es fundamental. Porque imagináis que hemos acabado con la violencia, no con el problema del terror, de la banda armada.
sino con el problema de la violencia. ¿Por qué creéis que hemos acabado? ¿Por qué ahora ya no hay atentados terroristas? La banda armada sigue ahí, y sigue funcionando, y no ha alcanzado sus objetivos. ¿Por qué esto se acaba? Pues muy fácil. Esto es un juego de intereses. De alguna manera, la izquierda berchale, los representantes políticos independentistas, eran ilegales. ¿Qué ha pasado? Que los hemos legalizado. Ahora está Mayur, Bildu, Sortu y todos estos grupos que participan en nuestras instituciones, que son alcaldes, son parlamentarios. Ese es el precio que ha habido que pagar por la paz. Legalizar a todas estas personas. Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Pues que de alguna manera en España en general, una vez que no hay atentados terroristas, se acabó el problema. Para nosotros, si ya no tenemos que preocuparnos por que haya asesinatos, ni que haya bombas, ni tiros en la nuca, ya no tenemos que preocuparnos de nada más. Pero en el País Vasco eso no funciona así. Después os comentaré dos testimonios muy importantes para que os hagáis una idea de que en el País Vasco ahora hay que convivir. Y eso es muy complicado, es muy complicado. Bueno, sigo contando. La acción se desarrolla en Madrid, Barcelona, en Murcia y en Vitoria. Son los sitios donde suceden las cosas. Hay un montón de personajes, hay un montón de cosas que van a suceder. Carlos y Jaime, el político y el periodista, se conocen, se conocieron en un momento, sus vidas se cruzaron. Son dos personas completamente distintas, chocaron, hay un choque de trenes importante y se olvidaron el uno del otro, se separaron y durante años cada uno vivió su vida. Y de repente un día, Carlos, un hombre de 40 y muchos años con un futuro prometedor políticamente hablando, un hombre sin escrúpulos, el típico político que todos odiamos, un hombre que es capaz de pasar por encima de lo que sea para conseguir sus propósitos, pues ese hombre se le declara una terrible enfermedad, que es el ELA, que antes era muy poco conocida, pero ahora después de la campaña esa de que nos echábamos el cubo de agua por encima y no sé qué, pues de verdad que se le ha dado mucha difusión. Bueno, pues este hombre contrae ELA y sabe que es una sentencia de muerte, sabe que va a morir. Y su única forma de redimir todo el mal que ha hecho durante todo ese tiempo es participar en ese proceso de paz. El ministro del Interior, el presidente del gobierno, confían en él y él asume, él es un parlamentario de Murcia, y asume el marchar al País Vasco, internarse en un centro para enfermos terminales y ahí va a dirigir todo el cotarro. Y lo que necesita es ponerse en contacto con ese periodista que conoció hace años para que haga de notario, que dé fe de todo lo que va a suceder en ese proceso. Bueno, pues entre todas esas cosas, Carlos tiene una esposa que es Isabel, que es una farmacéutica, una mujer fantástica, una mujer súper preparada, guapa, una mujer de muy buenos sentimientos. Se casó con ese hombre horrible, siendo bastante más joven que él, y la anuló por completo. Hay un maltrato, no físico, pero sí psicológico. Y bueno, pues esa mujer ha sufrido mucho y lo ha pasado muy mal. Y en el momento en el que ya no puede más y va a abandonar a su marido cae terriblemente enfermo. Y ella no se puede permitir, su conciencia no le permite abandonarlo en esas circunstancias. Tienen dos hijas, es el padre de sus hijas, y ella
considera que sus hijas no entenderían que le abandonara en esos momentos, con lo cual queda atada como el que le atan una piedra al cuello, ¿no? Ella en Murcia, él en Vitoria, yendo y viniendo, complicado. Pero en esas conoce a Jaime, que es el periodista que va a ayudar a su marido. De momento es todo una misión absolutamente secreta y confidencial. ¿Y qué pasa? Pues que Jaime y Isabel se enamoran. Entonces hay una historia de amor apasionante, hay una historia maravillosa en la que entran en juego el amor, pero a la vez hay una sensación de traición por parte del amigo que de alguna forma le debe a Carlos la oportunidad de participar en este proceso, y todo hace que sea de alguna manera tormentoso, ¿no? Desde el primer momento se ve claramente que Carlos va a morir, es un hombre con una enfermedad terminal y va a morir, o sea, no os desvelo nada porque es algo lógico. El problema está en que al principio tú le odias, le odiamos, a Carlos le odiamos todos porque realmente es un personaje despreciable, y después la novela va evolucionando por otros caminos y realmente cuando se muere pues hasta te da mucha pena. Entonces, bueno, pues todo eso implica, bueno, pues mucho recorrido, mucho recorrido. Todos entendemos a Isabel, todos entendemos a Jaime, y que se enamoren es absolutamente normal. Jaime es argentino, es de origen argentino, y bueno, pues él vino a Madrid, vino a España, se casó con una española, se separó, tiene una hija fantástica, que es todo un personaje, es la típica hija que todos los padres quisiéramos tener. Y bueno, pues ahora os contaré, os hablaré, porque hay muchísimos personajes en juego. ¿Quiénes son los representantes que de alguna manera van a participar en toda la operación? Pues son, lógicamente, el presidente del gobierno, pero que es un personaje que aparece solo como si fuera una voz en off prácticamente, ¿no? Los que lo llevan son Manu, que es el secretario de Estado de Seguridad, que todo el mundo en cuanto empieza a leer el personaje lo identifica con alguien que conocemos todos. Y Andoni, que es el futuro lendakari, es el responsable político en el País Vasco y de alguna manera, bueno, pues finalmente luego será lendakari. Y Carlos, son los tres políticos que van a representar al gobierno en la negociación. Cada uno de ellos está construido con muchísimo rigor. Cada personaje de esta novela implica que ha de representar a un colectivo, con lo cual tiene que tener unas características muy concretas. Y yo creo que está muy conseguido, quizá por mi conocimiento de todo el tema, pues creo que ahí sí que he pasado muchas horas hasta conseguir lo que yo quería. Ya os he explicado lo que es Aniquelo, ya os he explicado lo que significa el título. Y hay el entorno del periodista, de Jaime, el periódico, lo que es la redacción del periódico, y un personaje entrañable, y es el que pone el toque de humor, porque todas las novelas tienen que tener humor. Esto si no sería un tema muy duro y un tema complicado, pero no, a estos personajes les pasan miles de cosas y además cosas normales de la vida cotidiana. Tiene un amigo que es su alter ego de alguna manera, que es Enrique, que es un hombre más joven que él, un periodista joven, periodista con otras ideas, con otra forma de ver las cosas, y es realmente muy divertido. Además, es el típico personaje que va poniendo pues granitos de humor y uno se identifica mucho con él porque es un tío pues gracioso, pero a la vez es muy serio. Lo que pasa es que todo en su vida es como, bueno, pues es el típico joven desenfadado, ¿no? Es un personaje para mí muy querido. El ambiente del periódico, cómo funciona, esas desapariciones de Jaime sin que nadie se entere, cuando empieza a participar en las sesiones, pues tiene que, en fin, el periódico de alguna manera le tiene que tapar, porque es algo que no se puede hacer público, ¿no? Hablamos de negociaciones muy complicadas y, por supuesto, absolutamente secretas.
las víctimas del terrorismo, las víctimas están representadas en esta novela como no podía ser de otra manera. Hay una mujer, Arancha, que es una de las piezas clave de la novela, que es una viuda de una ertzaina que murió en un tiroteo, y es la mujer que regenta lo que es una especie de, bueno, de casa rural, que está muy cerca de la residencia donde está Carlos ingresado, y va a ser el cuartel general de Jaime, de Isabel, de la gente que viene a ver a sus parientes enfermos, pues se aloja en esa casa rural. Es una mujer, es el paradigma de la víctima, lo mejor de las víctimas, ¿no? Es una mujer sensata, una mujer generosa, tiene un hijo que a ella le preocupa mucho que su hijo quiera seguir los pasos de su padre y meterse en la policía vasca también. Ella le horroriza pensar que pueda perder a su hijo también. El hijo representa a esa nueva generación de vascos donde ya no es, ya las cosas se empiezan a ver de otra manera. Esa obsesión por el independentismo ya no se justifica de la misma forma. Yo estoy convencida que eso también irá evolucionando con los años. Bueno, pues todos esos personajes y todas esas personas que han de representar lo que sucede en el País Vasco, pues están ahí representadas. Otro personaje muy importante es Paco. Paco es una escolta. Imaginaros lo que ha sido en este país la vida de las personas que se han dedicado a la seguridad, ¿no? A proteger la vida de las personas amenazadas de muerte. O sea, quiero deciros que, en fin, yo creo que se les ha dado muy poco protagonismo. En este momento es un colectivo que apenas tiene, bueno, pues es que ya no hay mucho trabajo, ¿no? Ya no tienen, bueno, pues se andan ahí, que van encontrando pues el hueco en las empresas estas de seguridad privada, y pues, pero nada más. Quiero decir que han cumplido una misión muy importante en este país, y de alguna forma ahora mismo es un colectivo que ha quedado muy desprotegido, para, en mi opinión. Os lo digo de verdad. Además es un personaje que os caerá bien porque es también un hombre muy discreto, pero a la vez es, al final hacen ahí todo el día viviendo con Jaime, pues es que se hacen muy amigos, y bueno, es que hay una relación entre las personas que realmente es muy importante. Relaciones personales. La Iglesia. Vosotros sabéis que en el País Vasco la Iglesia ha tenido un importantísimo papel en todo el problema del terrorismo y de la banda armada. La Iglesia en los primeros años fue refugio y protección de etarras, ¿no? Y zulo de armas. En fin, las primeras detenciones prácticamente se hacían siempre en iglesias y en ermitas de esos pueblos, de ese mundo rural que tiene el País Vasco tan complicado de controlar. Entonces, bueno, pues a mí me parece que el papel de la Iglesia es importante. Tenemos a don Marcelo, que es un párroco del pueblo, que de alguna manera va a ayudar a que estos contactos se celebren, y creo que cumple el papel que debe cumplir la Iglesia, en mi opinión, ¿no? Hablando de un problema de terrorismo, es condenar la violencia absolutamente, estar al lado de las víctimas siempre y colaborar en cualquier iniciativa que tienda hacia la paz. Me parece que es la postura de la Iglesia. Bueno, pues ya tenemos a todo ese tinglao de políticos, periodistas, la izquierda abertzale. La izquierda abertzale es como el relleno del sándwich, o sea, les presionan por un lado y les presionan por el otro. Es decir, para la banda armada son unos cobardes porque no se juegan la vida como los verdaderos etarras, ¿no? Y para la sociedad son los que protegen de alguna manera y dan cobertura política a los asesinos. Entonces están criticados y denostados por todas partes. Hay dos fundamentalmente, Azcárraga y Lertxundi. Azcárraga, todos os va a sonar a
Otegi, o sea, el famoso Otegi, que bueno, pues que ha estado encarcelado un montón de veces, pero nunca ha matado a nadie. Son personas que no están acusadas de delitos de sangre, pero realmente han formado parte de un problema y de alguna forma han dado cobertura a los asesinos. ¿Qué pasa? Pues que estos sí están interesados en la negociación. Estos quieren volver a la política, quieren volver a ser legales, porque si son ilegales, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ser un representante político si no puede representar a nadie es ilegal? No tiene ningún sentido. Estos presionan a los miembros de la banda para que se sienten en negociación. Bueno, todos sabéis que en todas estas negociaciones hay un paso para adelante, dos para atrás, y de repente un día, cuando todo va bien, se produce un atentado. Y un nuevo muerto vuelve a estar sobre la mesa. Aquello se desbarata de nuevo, empiezan otra vez los nervios, los contactos, el gobierno, los otros. Quiero deciros que todo esto van a pasar un montón de cosas. Y entre medias, la historia de amor continúa. Una historia de amor muy bonita, muy limpia, como muy, muy sublime, es muy romántico. Los terroristas, vamos a ver, quiero deciros que para mí, teniendo en cuenta que los dos protagonistas principales son hombres y yo una mujer, pues imaginar que ya los problemas empezaron desde el principio, porque ponerse en la cabeza de los hombres pues es complicado. Y creo que ya hice el rizo cuando tuve que pensar en colocarme en la cabeza de cuatro terroristas. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un terrorista? ¿Qué es lo que hace que mate? ¿Qué es lo que hace que sea capaz de pasar por encima de todo, de lo que es la libertad, de lo que es la paz, de lo que es los valores más importantes? No lo sé. Yo creo que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No hay reivindicación que justifique la matanza, el tiro en la nuca, coche bomba, no hay nada que lo justifique, porque además son personas que luego viven con normalidad. Es decir, un terrorista quiere a su madre y llora cuando se muere su perro. Son personas normales, aunque suenen muy fuertes, pero su cabeza funciona con normalidad. Pero a la vez están como abducidos por una secta, es una cosa parecida. Es decir, imaginaros lo que es la gente joven que vive en el País Vasco y que, bueno, pues desde que es pequeño le están todo el día convenciendo de que España, pertenecer a España es perjudicial, de que es represión, la España es represora, el Estado es represor, bueno, una serie de temas que hacen que la gente de verdad, o sea, se lo crea, se lo acaba creyendo. Es verdad que también dentro de los terroristas hay distintas tendencias. Después de estudiarme no sé cuantísimas fichas policiales, pues decidí que había distintos grados dentro de eso, y unos también son más proclives a la negociación y a la solución pacífica a este problema, y otros no. Entonces, bueno, pues tenemos aquí incluso los tiras y aflojas dentro de la propia banda terrorista. Son tres hombres y una mujer. Abasolo y Chapartegui son los terroristas más radicales. Ya veréis cómo funcionan. Son auténticos asesinos. La Rañaga es un hombre que fue uno de los más sanguinarios, perteneció a los comandos más sanguinarios, pero después fue evolucionando con el tiempo. Está preso en la cárcel y de alguna forma se le va liberando para que participe en las negociaciones, porque imaginaros que el mayor problema para que la banda terrorista se disuelva definitivamente son sus presos. La banda terrorista, mientras no haya una solución para sus presos, no se va a disolver. ¿Por qué? Pues porque realmente es su problema más importante. La mayoría de los etarras están en la cárcel. ¿Para cuánto tiempo? Para mucho.
eso es complicado. Eso es muy complicado. Es muy complicado de gestionar, quiero decir. Bueno, pues Larrañaga, además, de alguna forma, su familia es la dueña de Arniquelo, del caserío. Eso era un caserío que se abandonó porque la familia tuvo que marcharse después de que tenían 4 hijos y los 4 activistas de ETA. Entonces, bueno, pues aquello acabó mal y es un tema que el caserío es una herencia a la que no se le va a dar una solución. Y este hombre, pues de alguna manera, es su familia es la dueña de ese caserío, que después, cuando empiezan a celebrarse las reuniones, llega a ser un lugar muy peculiar, muy emblemático. Tiene una parte muy bella, como todos los paisajes y todos los caseríos del País Vasco, y a la vez unas connotaciones muy tétricas, ¿no? Y muy complicadas. Hay un rechazo hacia ese sitio, ¿no? Y después una mujer, porque en la banda armada no ha habido muchas mujeres, pero algunas sí. Entonces, bueno, pues tenemos a Begoña Zubiría, que es la única mujer del equipo negociador. Es menos radical, representa al colectivo de etarras que quieren terminar con la banda y que se dé una solución. Ya participó en un proceso de paz anterior y, bueno, pues de alguna forma, repite, es la última oportunidad, ¿eh? En esta novela, si esto no funciona, ya no va a haber más oportunidades. Después os diré que, además, el resto de los personajes de la novela, que hay muchos, tienen que ver con la vida personal de todas estas personas. Pues porque, aunque pensemos que todos estos hombres y mujeres que son los protagonistas de la novela, pues, aparte de tener esta misión tan importante, tienen una vida personal. Tienen hijos, tienen padres, y bueno, pues todos de alguna forma viven la paternidad, la amistad, la inmigración, el problema de la inmigración. Os diré que hay un personaje que se llama Gladys, que es una inmigrante colombiana que se ocupa de Carlos. Carlos es un hombre absolutamente... empieza a estar paralizado solo de cintura para abajo, y luego la enfermedad empieza a evolucionar y cada vez está más paralizado, con lo cual está internado en aquel centro y hay muchas inmigrantes, y una de ellas es la que realmente ayuda a Carlos y es una mujer muy especial. También es un homenaje a todas esas personas que de alguna manera se han ocupado de nuestros enfermos, de nuestros mayores, ¿no? Cuando las cosas vienen mal dadas y son inmigrantes con muchos problemas además. Y bueno, pues también es un personaje muy bonito, porque va a tener un protagonismo muy especial. Los hijos, para mí la paternidad y la maternidad es muy importante, y entonces, bueno, pues de alguna forma en esta novela está volcado pues todo lo que opino, todo lo que pienso de la vida, de la muerte, del amor, de la amistad, y todos estos personajes van a interactuar unos con otros para dar una idea de todo esto, ¿no? Ya os he hablado de Marta, que es la hija de Carlos, que es una niña muy especial, una estudiante, vive en Barcelona y está muy unida a su padre. Y bueno, hay un conflicto de alguna manera generacional, pero a la vez el amor de hija a padre y de padre a hija prevalece sobre todo eso, ¿no? Ella tiene un novio que se llama Ricardo, que es un tipo pues, que representa mucho al joven de hoy, ¿no? Un chico que estudia arquitectura, que es una persona un chico muy preparado y que tiene unas opiniones también muy importantes sobre todos estos problemas y que va a tener un protagonismo también importante en el tema. Ya os digo, el lugar donde está internado Carlos, que va a ser un poco el cuartel general de todo lo que sucede, es un centro para enfermos terminales, es en San Felipe Neri. Os diré que la enfermedad de Carlos tiene que ver un poco con mi vida personal. Yo perdí a mi padre después de 3 años de tetraplegia, también internado en un centro como este, y de alguna forma, pues eso es lo que me ha permitido el conocimiento de esta enfermedad y de cómo funciona un centro de estos. Entonces, cada vez que aparece, pues de alguna forma yo he volcado lo que son mis recuerdos
poco de esa residencia y de esas circunstancias y de esas personas. Tiene mucho de mi vida personal esta novela. Bueno, pues os diré que... hay unos personajes también muy queridos para mí, porque en toda novela pues uno vuelca lo que le gusta, lo que le da pues especial relevancia a ciertas cosas, ¿no? Pues todos tenemos, nos permitimos ciertas diferencias. En esta novela me ha hablado un bloguero ayer, muy divertido, que le gustaba mucho, hay muchas referencias a la música. Yo soy una persona que disfruto de la música y no puedo vivir sin música. Me gusta toda la música, desde la ópera hasta el hip hop. O sea, me gusta todo. Y hay una canción muy especial que todos conocemos y que no os voy a desvelar cuál es, que es la que de alguna forma te pone la banda sonora al momento, a la escena de amor más importante de la novela, ¿no? Y entonces me decía este hombre, joder, es que no ves cómo me ha gustado y tal y cual, que, porque es verdad que casi casi consigues escucharla, o sea, es que está muy mezclada la escena con la descripción de la canción. Entonces, bueno, pues me decía, es que la banda sonora, es verdad que este libro tiene banda sonora. Hay algún guiño a la ópera, algún guiño a canciones muy bonitas, porque a Isabel le gusta mucho cantar. Y entonces, a través de Isabel, ahí la música con el protagonismo. Y luego hay dos personajes increíbles que, a los que bueno, les quieres un montón, y son dos perros, porque a mí me encantan los animales y yo soy una perrera increíble. Entonces, hay un perro y una perra que os ganarán el corazón, o sea, son una cosa espectacular. O sea, espectacular, os puedo asegurar que hay gente que le digo, ¿y cuál es el personaje que más te ha gustado? Y me dice, Octavia. Y yo no puedo creer, Octavia es una perra. Pero es que realmente, os aseguro que va a ser todo un personaje nuevo. Le pasan unas cosas increíbles, ¿verdad? Es muy bonito. Bueno, pues en fin, un poco hasta ahí os puedo contar. Yo quiero simplemente trasladaros pues el convencimiento de que este problema se ha terminado. Estoy absolutamente convencida. Hay flecos que, a los que hay que dar soluciones. Hubo un momento muy, muy tenso, de enorme tensión. Fue el año pasado, aproximadamente hace un año, por Navidad del año pasado, cuando el tema de la doctrina paró, del Tribunal de Derechos Humanos. Ese fue un momento muy complicado para las víctimas. Y para toda la ciudadanía, que no entendíamos muy bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Eso forma parte del proceso. Como podéis imaginar, yo quiero simplemente deciros que un problema tan grave como este no se soluciona de un día para otro. Hay que atar muchos cabos que aún hay sueltos. Hay arsenales de armas que nadie sabe dónde están. Hay el problema de los presos, hay que resolverlo y hay que gestionar todavía muchas cosas. Creo que se está tardando demasiado, en mi opinión. Esto se tenía que haber terminado ya. Esto va a ser un goteo en el que las víctimas son las primeras que van sufriendo las consecuencias, ¿no? Cuanto antes esto se termine, mejor. Por supuesto, este libro es un canto a la paz, a la libertad. Cada capítulo empieza con una cita de personajes de lo más dispar, no tiene nada que ver unos con otros, personajes todos muy conocidos, sobre la paz o la libertad. Entonces, bueno, pues no hay reivindicación de ningún tipo que justifique la muerte. Y simplemente quiero terminar con las citas de las dos personas que me han acompañado en esta aventura y que yo no tengo más que palabras de agradecimiento y de admiración por ellos. No sé si os sonarán los nombres. Son dos hombres, uno es José Ramón Goñitirapu, fue gobernador civil de Guipúzcoa y autor de un libro que se llama Mi hijo era de ETA.
imaginaros lo que es para una persona que, al que, bueno, tiene un cargo público y han intentado asesinar 4 veces, que su hijo lo perdió con 19 años y no lo ha vuelto a recuperar. No sabe lo que es de él, no sabe dónde está, no sabe... Es terrible, absolutamente terrible. Yo lo conocí porque publicó en Espasa, igual que yo, y entonces me causó tal impacto. Cada vez que lo veía salir en televisión, ese hombre echaba a llorar. O sea, a mí es que se me partía el alma. Bueno, pues esas situaciones son reales. En el País Vasco hay familias absolutamente fracturadas. Él me contaba, su nombre es mayor que yo, y decía que tiene una madre de 90 y tantos años que es averchale absoluta. O sea, imaginaros qué complicadas situaciones familiares, situaciones dentro de pueblos que son además pueblos muy endogámicos. Bueno, pues todo eso es muy complicado ahora para vivir. Mi presentación en Madrid, cuando presenté el libro en abril, vinieron los dos. José Ramón, que vive ahora en Pamplona, para estar conmigo, y Gorka Landaburu, que no sé si os suena, periodista importantísimo y destacadísimo, ahora mismo en Cambio 16, él vive en Zarauz. Él dijo que jamás a él le iban a echar del País Vasco, nadie le iba a echar del País Vasco, que a él ya les echaron de España, hecho Franco y la dictadura, sus padres tuvieron que marcharse, él había nacido en París, y cuando este país recuperó la democracia, él vino aquí y dijo que jamás nadie le volvería a echar. A Gorka, en el 2001, le mandaron un paquete bomba, perdió las falanges, perdió un ojo, quedó destrozado y salvó la vida, pues de puro miedo. Vive en Zarauz, sigue viviendo en Zarauz, y vino conmigo a presentar mi libro en Madrid, que no se lo agradeceré bastante. Os puedo asegurar que estaba todo el mundo absolutamente en silencio escuchando los testimonios de estos dos hombres. Gorka contaba que él, en Zarauz, donde vive, en su calle, pues hay unos contenedores de basura donde la gente sale a tirar la basura. Y él cada día tira la basura en el mismo contenedor que Kubati, que es uno de los asesinos más sanguinarios de ETA. Mató a Yoyes, no sé si os suena, que fue miembro de la banda armada, esa mujer que la mataron en presencia de su hijo de 2 años. Bueno, pues vive en la misma calle que Kubati y tira la basura en el mismo sitio. Eso hay que digerirlo, eso hay que gestionarlo muy bien. Y bueno, pues aunque en el País Vasco efectivamente ya la violencia se ha terminado, se está empezando a convivir, pero para la reconciliación queda mucho tiempo. Pasarán generaciones antes de que todo esto. En fin, y con eso espero que os haya... sobre todo despertado interés por la novela y por todos los acontecimientos que suceden. Y estoy a vuestra disposición para que me preguntéis todo lo que queráis. Yo lo primero, felicitarte por esta exposición tan interesante. Bueno, espero que sí. Bueno, las, no sé las... si he dicho todo demasiado... No, bueno, para mí no. Y las expectativas que has generado en mí, por lo menos para la lectura de tu libro, han sido todas. Ay, es más, he estado a punto de decirte, por favor, no cuentes más. No cuentes más, pues, que si no, no voy a poder leerlo. No, ya verás eso, que no, ¿eh? No, o sea, no, no, ya verás que no. Imagino, pasan muchísimas más cosas. Ha sido tu estrategia. Eso... lo primero, ¿no? Y luego sí que tenía varias preguntas. Una, algunas respecto a la novela, y luego con respecto a las víctimas y al perdón, ¿no? Que ya es una cosa más genérica. Pero en cuanto a la novela, me resulta curioso, ¿no? Que decías que era tu primera novela, y que hayas esperado tanto tiempo. Yo imagino que habrás esperado por las situaciones, por cómo ha ido el... O sea, que no ha sido una decisión tuya personal porque no estoy preparada para sacar esta novela, sino que habrá sido un tema más social o de cómo estaba el tema, ¿no? Del terrorismo y demás. Pues mira, te diré que yo por mí la hubiera publicado según la terminé. Porque además las cosas cuando se escriben, ¿no? Pues quizás es cuando las tienes más a flor de piel, ¿no?
evidentemente os hablo de que cuando escribí esta novela, aún ni siquiera la banda armada había dejado la violencia, o sea, eso todavía no había sucedido. Es difícil publicar en este país, es muy difícil, y más si los temas son tan espinosos como este. Entonces a veces hay cosas que levantan ampollas, hay recelos. Espasa no quiso esta novela, no la quiso. Incluso después de que yo había publicado 3 ensayos con ellos, no quisieron publicar mi novela. Es verdad que Espasa no es una editorial propiamente de novela, pero sí que tiene un hueco para publicar novela y no la quiso. Entonces, bueno, pues de alguna manera a veces no depende del autor. Yo también te digo que yo empecé a escribir muy tarde. Os he contado que yo he trabajado 32 años en la presidencia del gobierno. Como soy la única persona en España que ha trabajado con los 5 presidentes de la democracia, Espasa me vino a buscar. O sea, fue Espasa la que me, de alguna forma, me ofreció el proyecto de escribir mi primer libro. Yo nunca había escrito. Tenía esto escrito, pero estaba en un cajón. No sabía si eso algún día iba a ver la luz. Bueno, pues después de haber publicado 3 libros, le llegó el momento a la novela. Yo tampoco sabía que después de lo de la Trina Paroz, que sabéis que fue un momento muy complejo, os puedo decir que tuvimos que reforzar la ayuda y la atención psicológica a las víctimas. Nos llamaba la gente a cualquier hora. Pusimos un sistema de teléfonos atento, que nosotros llamamos atento, para que en cualquier momento la gente que pudiera soltar todo lo que llevaba dentro. Porque claro, imaginaros lo que es el ver al asesino de tu hijo que empieza a salir a la calle. Eso hay que... es muy complicado. Y de verdad que hay gente de todo tipo, ¿eh? Hay gente que lo que quiere es olvidarse ya del tema, pasar páginas y seguir con la vida, porque no se puede hacer de otra manera. Y hay gente que queda anclada en ese momento para siempre. Ya nunca más podrá superarlo. Es algo que, bueno, lleva ahí y su vida se convierte en una tortura y en una amargura. Pero no pueden tampoco desembarazarse de esos sentimientos, ¿no? Entonces os aseguro que fue terrible, fueron momentos muy complicados. El ministro del Interior nos reunió, nos pidió que nos pusiéramos, de alguna forma éramos pues el parapeto donde las víctimas iban a pagar de alguna forma todo su rencor y todo su odio. Imaginaros, para nosotros también es muy duro, porque entiendes, lo que pasa es que a veces tampoco somos robots y es verdad que a veces se dan situaciones muy delicadas. Pero bueno, es verdad que todo eso, como veis, ha ido pasando, los sentimientos también van volviendo a serenarse y yo, de verdad, lo que pido es que esto se termine cuanto antes, por las propias víctimas. No podemos estar con un goteo permanente. Sin que salga de aquí, os diré que yo, lo que siempre me ha parecido, de verdad, como Dios mío, pero ¿cómo es posible? Porque humanamente yo entendería, y yo creo que todos entenderíamos, que en un momento dado haya más víctimas, más familiares de víctimas directas, que en un momento dado ya han intentado tomarse la justicia por su mano. O sea, yo a mí, os prometo que yo que trabajo cada día con ellos, lo que no sé es cómo tienen a veces tanta necesidad. ¿Por qué? Porque no son asesinos. ¿Para qué? Porque para eso también hay que ser. Y os diré que después de que sucedió ese momento tan dramático de la derogación de la doctrina Parot, pues solamente ha habido una mujer en la que, bueno, pues la policía la tenía muy vigilada, porque sí se tenía la sospecha de que esa mujer podía en algún momento, bueno, querer tomarse la justicia por su mano. Pues quiere decir que ha sido la víctima la que ha estado vigilada, ¿eh? Es curioso. Muchas veces en beneficio de que esa mujer no cometa una barbaridad, ¿no? Así fue, pero os aseguro que es difícil, ¿eh? Yo... es que cuando hablo además con ellos digo, madre mía, cuánto dolor y cuánto... no sé cómo explicaros, es difícil mantener la sanidad. ¿Cuánto dolor
están callando, guardando, ¿no? Para que todos podamos disfrutar de paz. Además, una víctima de una catástrofe, de del terrorismo, de cosas que son absolutamente incontrolables, lo que siempre se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Entonces, bueno, pues es que es muy difícil de responder esa pregunta. ¿Por qué? No hay ninguna razón. Estabas en el momento oportuno y en el lugar menos adecuado. Y es así, imaginaros, nosotros también os hablo de que tenemos víctimas de terrorismo, que son las del 11M. O sea, son miles de personas las afectadas. Pues también os digo lo mismo. En un momento dado, la vida es absolutamente frágil y vulnerable. En cualquier momento eso puede suceder. Bueno, pues es lo que hay. Pero hacer entender a alguien que es que le ha tocado, que no hay ninguna razón, le ha tocado y ya está. Pues es muy duro de digerir. Es complicado. ¿Cómo se vivía en Moncloa cada vez que había un atentado? Eso, Narciso, es para verlo. Puedo decir que cada vez que un atentado terrorista sacudía el país, ¿no? Pues es como si una gran losa cayera sobre ese palacio. La gente no quiere hablar. Ese día no se come. La gente no quiere comer. Y hay que sobreponerse. Y yo os diré que los presidentes del gobierno son personas, como los demás. Y no solo son personas, sino que de alguna manera son responsables directos de que ese drama no se termine. Ellos dan una cara, la que deben dar, de fortaleza, de determinación, de que los ciudadanos de alguna forma perciban que están en buenas manos y que a pesar de todo ellos siguen ahí, detrás de todos nosotros, pero de puertas para adentro eso no funciona así. En mi libro de las damas de la Moncloa, que es un libro en el que está tratado la historia de una forma más femenina, más personal, más familiar, pues cuento algunas anécdotas, como por ejemplo una en la que Felipe González iba en un avión el día que en España firmamos la adhesión de nuestro país a la Comunidad Económica Europea. Venían de Lisboa, puesto que Portugal y España entraron a la vez, allí se firmó primero y después venían para acá. Un acontecimiento para el país, un montón de invitados y de personalidades extranjeras para celebrar ese momento histórico. Prensa de todo el mundo y cuando están volando, unos artificieros desactivando una bomba, mueren todos sus guardacivilos. Entonces, lo que se temía es que en ese día sucediera algo como eso. Entonces, en ese momento, Felipe González pierde los papeles, empieza a maldecir y a tener un comportamiento absolutamente enloquecido. La gente en el avión no da crédito a lo que está sucediendo, a lo que está viendo, y ese hombre que en todo momento mantenía, pues no puede más. Le desborda las emociones, le desborda la rabia, le desborda que si hubiera podido en ese momento no sé lo que hubiera podido pasar. Y bueno, es una reacción humana, ¿no? Todo el mundo en el avión, un pacto tácito de no contar lo que allí había sucedido, ¿no? Es muy complicado ver al presidente del gobierno de esa visa, ¿no? En Moncloa las cosas son, se viven, y sobre todo los atentados terroristas en Moncloa son muy especiales. ¿Cómo se puede sentir una víctima moral con un problema que a mí me había preocupado siempre, como nos había preocupado a todos como ciudadanos, pero a mí
pues no sé, siempre me había parecido, siempre me había de alguna manera preguntado qué es lo que pasa por la mente de un terrorista, qué es lo que hace que un pueblo reaccione de esa manera. A mí me parecía muy difícil entender qué es lo que pretendían los vascos, ¿no? No todos los vascos, pero sí que hay un problema en el País Vasco. Entonces, a mí me parecía súper complicado de entender. Y de verdad que eso, unido a mi vida profesional, en el que efectivamente estaba... Bueno, y os puedo contar que a mí me arengaban una vez por semana, ¿eh? O sea, durante los años que viví trabajando en el Palacio de la Moncloa, estábamos expuestos a cualquier tipo de... De hecho, yo que no tengo coche, yo no suelo conducir, entonces funcionábamos con un autobús que todos los días hacía el mismo recorrido. Entonces, bueno, pues en los últimos años ya teníamos inhibidores, pero en los años 70 y 80 no. Quiero deciros que éramos un blanco súper fácil, porque era un trayecto diario. Imagínate lo que es hacer volar a un autobús lleno de funcionarios de la presidencia del gobierno, que ha sido muy impactante, ¿no? Entonces, os quiero decir que todo eso hace que yo tuviera una sensibilidad especial. Y cuando la vida me llevó precisamente a trabajar con las víctimas del terrorismo, dije, bueno, esto tiene que ser como una señal. Yo creo sinceramente que una víctima jamás se podría sentir perjudicada por este libro. Todo lo contrario, o sea, ya os digo que es mi homenaje desde la primera página. Mira, ¿queréis que os diga cuál es la dedicatoria? Este libro no está dedicado a nadie, ni a mi familia, ni a nada. Este libro está dedicado a la memoria de los que ya no están, para que desde donde estén nos ayuden a seguir viviendo sin ellos. Quiero decir que es desde la dedicatoria hasta el punto final, es mi homenaje más sentido a las víctimas y a todas las personas que han trabajado por la paz. Y otra pregunta. Ya me callo. Todavía no estaba en Moncloa, pero cuando el mayor infiltrado que hubo por parte del Estado, que fue el Lobo, la figura del Lobo, ahí se lanzó una teoría que se podía haber acabado con ETA por todo el trabajo de este señor. Es verdad que a veces no se han aprovechado a lo mejor los momentos. ¿Ha habido alguna intencionalidad por la parte del Estado, de un gobierno, de a lo mejor en esa época no terminar definitivamente con ETA, pues no sé por muy bien qué intereses? Yo no lo creo. Lo que sí que te digo es que ha habido en todo este proceso y durante tantos años ha habido muchas etapas diferentes, ¿eh?, en las que también se ha luchado contra el terrorismo de una manera distinta. Todos sabemos que el proceso de Burgos, cuando todavía estaba Franco, firmó las últimas sentencias de muerte, incluso en el extranjero, eso se percibía como que aquí teníamos en el País Vasco había como una especie de tendencia a luchar por... era una lucha obrera. O sea, quiere decir que la imagen que dábamos al exterior no era de verdaderos terroristas. Entonces, bueno, pues todo eso ha tenido que ir cambiando. La cooperación internacional ha sido clave para acabar con el proceso. Y esa no se dio hasta los años finales de los 80-90. Francia no nos ha ayudado en absoluto. Tuvimos un enemigo muy importante con Valéry Giscard d'Estaing, que nadie se lo olvide, que ese señor lo único que hizo fue ponernos palos en las ruedas. No solo para que no entráramos en la Unión Europea, que podíamos haber entrado mucho antes, y para no acabar con el terrorismo. Es decir, Francia era, bueno, pues de alguna forma, territorio donde se amparaba al terrorismo en español. Vamos, te quiero decir que ha habido momentos, sí. Yo no os voy a hablar del GAL, porque hablar del GAL es como lo del terrorismo de Estado, lo de... la lucha, la guerra sucia. No sé si es que es contra el terrorismo, puede haber una guerra que no sea sucia, no sé cómo decirlo. Mira, a veces el fin justifica los medios, y yo os puedo decir que Felipe González una vez declaró en El País, después de que ya dejó de ser presidente hacía muchísimos años, que tuvo la oportunidad
estando todos las cabezas más importantes de la banda armada reunida, y tuvo la oportunidad de haber volado y haberlos hecho estallar en mil pedazos. Y no lo hizo. Y siempre dice, y no lo hice, y no sé si hice lo correcto. Todavía no lo sé. También hay que ponerse en el pellejo de los que dirigen y de los que tienen que tomar las decisiones. Es difícil. Es difícil. Yo considero que, imaginaros un José María Aznar soportando la matanza de ediles y concejales, que fue en su periodo de la socialización, precisamente el sufrimiento, ¿no? Morían, caían como moscas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil. Hay otras voces que si te pasas de la raya, también las torturas, no sé qué, en fin. Todos sabemos lo que pasó con el general Rodríguez Galindo. Hay muchos, ha sido muy complicado. Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Afortunadamente hemos llegado. Yo quería preguntarle, ¿cómo explica desde el lado de la psicología algunos comportamientos de algunos políticos? Y quiero decir, me ha gustado oír que son humanos, y lo creo, y precisamente por eso me pregunto cómo se pueden explicar algunas cosas. Cuando a nosotros nos muere un ser querido, nos podemos hundir, o a lo mejor no reaccionamos en unos cuantos días, o nos volvemos más introspectivos. O sea, ante situaciones extraordinarias, las respuestas pueden ser muy distintas y también pueden ser muy exacerbadas en un sentido o en otro. Pero ¿por qué si en Moncloa, como dice usted, cuando había un atentado, en ese momento todos parece que están en comunión y dicen, caramba, una vez sentimos lo mismo, al minuto siguiente, y quiero que me explique ese salto psicológico, cada cual reacciona de una forma tan distinta y por ejemplo, perdón por lo que voy a decir, borrarlo del vídeo si no gusta, pero ¿por qué se utiliza políticamente un atentado, cuando en el momento mismo del atentado todos nos sentimos tan humanos y parece que somos lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, hablo de Isaías Carrasco, fue utilizado políticamente, pero es que Miguel Ángel Blanco fue utilizado políticamente por los otros, ¿vale? Y es que hablo de todos en general, porque, por ejemplo, José María Aznar sufrió un atentado y que salió y de eso, pero no voy a decir que a él le viniera bien un atentado, nadie le viene bien un atentado, pero sacó rédito de eso. Vamos a decir la verdad, el 11M, no voy a contar todo lo que sabemos, porque aquí podemos tener también posiciones muy encontradas, pero cosas tan que nos tenían que unir tanto y tener un pacto de Estado, el pacto de Estado, vamos, por antonomasia, y que tenía que ser firmado el primer día de la democracia y ser uno de los pilares de la unión entre los partidos, ¿por qué esas cosas no existen y por qué políticamente hoy me viene bien? Bueno, eso puede decir, me viene bien que maten a Isaías Carrasco o Miguel Ángel Blanco, pero ¿por qué se aprovechan los partidos del propio asesinado a decir, uy, somos los más pobrecitos, nosotros las víctimas? Sí, me gustaría tener una respuesta, pero es que yo tampoco lo entiendo. Te quiero decir que es que esa misma pregunta que te haces tú me la he hecho yo montones de veces. ¿Cómo es posible que haya cosas por las que no seamos capaces de unirnos? Quizá los ciudadanos si nos unimos más. Los políticos siempre tratan de rentabilizar y eso pues tiene unas consecuencias muy negativas, efectivamente. ¿Qué quieres que te diga? Pues que yo cuando veo, si vosotros trabajarais como yo cada día, cuando veo a ese pobre señor que se le murió, que le mataron al hijo que tenía veintipocos años, que acaba de entrar en la Guardia Civil, lo mandaron al País Vasco y se lo cargaron al día siguiente. Mujeres que han quedado viudas recién casadas. Bueno, unos dramas absolutos. Y las asociaciones de víctimas, las propias asociaciones de víctimas, son la cosa más mafiosa y más perjudicial que tienen las víctimas. Fijaros lo que es lo otro. Los manejan como quieren. Solo lo único que quieren es un protagonismo político, salir en la foto con el rey, con el, ¿sabéis? Es que es terrible, es que forma parte de la naturaleza humana, es implícito, es horroroso lo que te voy a decir, pero es así. O sea, las asociaciones de víctimas, cuando nosotros vemos salir
a la hermana de Miguel Ángel Blanco, a la señora esta María Ángeles Pedraza y toda esta gente, son una calamidad para las víctimas. O sea, los manejan para su beneficio. Una ha entrado en el Partido Popular, la otra es eurodiputada, la otra no sé qué, han conseguido llegar a una serie de objetivos que de otra manera no hubieran llegado nunca. Es así de claro. O sea, hasta las propias víctimas, no las víctimas directas, vamos a ver, un señor que ha sufrido y le han amputado una pierna, pues no, evidentemente, pero sí que sus familiares, hay mucha gente que sigue viviendo desde que le mataron a un hermano en los años 80 y sigue dándole juego, ¿eh? O sea, es así. Los políticos. Bueno, pues es que el terrorismo ha servido muchas veces de arma arrojadiza entre unos partidos y otros. Lamentablemente es así. Vosotros sabéis que el GAL, que yo no lo justifico, o sea, no lo estoy justificando, pero es cierto que de alguna manera la prensa, un sector de la prensa, aireó y hubo un sector político y una ideología política que se aprovechó de todo eso en contra de, pues a lo mejor habíamos acabado con el terrorismo mucho antes. Yo no digo que eso sea correcto ni que eso deba ser así, pero es verdad que en un momento dado, pues estoy segura que en otros países también se han hecho cosas de ese tipo, ¿no? Contra el terrorismo hay que acabar. ¿Y cuál es el fin? Pues mira, el fin justifica que utilicemos ciertos medios que a lo mejor no son los más ortodoxos, pero mira, Rodríguez Zapatero, que iba de idealista por la vida, lo contaba todo, era transparente y voy a negociar y me voy a sentar a negociar y voy a pedir permiso a la Comisión de Secretos Oficiales, y ya sabéis que él adoptó justamente la postura contraria, es decir, yo voy a hacer todos los pasos que deban a ser públicos y todo el mundo lo va a saber. Y le colocaron la bomba de la T4. Pues se han dado pasos para adelante, se han dado pasos para atrás, se han hecho cosas bien, se han hecho cosas mal. También os digo que en esa operación, cuando comenzó el proceso de paz propiamente dicho, que fue el de Rodríguez Zapatero, no ha habido otro proceso de paz como tal no ha habido. Pues, sabes que ha sido muy criticado, pero todo el mundo estaba a favor, desde la Iglesia, en la Unión Europea, todo el mundo estaba a favor de que eso fuera así, menos el Partido Popular y las asociaciones de víctimas. Los demás, todo el mundo comprendió que había que ponerse a negociar y que había que acabar con esto. ¿Y la prensa? Bueno, la prensa, de hecho ya te digo, hay un periodista en mi novela, porque es que considero que son pieza clave, o sea, pieza clave. Te iba a hacer una preguntilla. Comentar lo del contraterrorismo, su movimiento de los grupos. Justamente a lo mejor el uso de ese tipo, o sea, es decir, los medios, el fin justifica esos medios, ¿no es también dar de alguna forma alas a que ellos continúen con el mismo planteamiento? Es decir, si tú consideras que acabar conmigo lo puedes hacer a través de las armas, yo considero que lograr la independencia lo puedo hacer a través de las armas. Sí, es verdad que eso, el llamado terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, si tú vas por este camino y yo me uno a tu camino, estoy siendo tan asesino como tú. Eso está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otras fórmulas que están a medio camino. Entonces, bueno, pues mira, hay cantidad de etarras que han sido, además, bueno, ya veréis lo que es el perfil de una etarra, como os cuento que luego en su psicología tan especial, pues luego son muy cobardes, luego son muy cobardes, son detenidos, ha habido muchos suicidios, o sea, hay mucho más que todo eso. Bueno, pues vamos a intentar apretar un poquito las tuercas, ¿no? Vamos a ver qué sacamos. ¿Cómo podemos presionar? Hay muchas formas de presionar, no solamente matando, ¿no? Es verdad que el GAL se cargó a veintitantos etarras, que tampoco eso, el Estado de Derecho no puede justificar semejante cosa. Pero sí que es verdad que bueno, pues que se pueden utilizar
ciertos métodos, bueno, de presión, ¿no? Presión, los presos, vamos a ver. Perdona, María Ángeles. Yo creo que es que aquí somos más papistas que el Papa. Bueno, eso funciona. Porque en Alemania, ¿cómo desapareció la banda Van de Margey? ¿Cómo desapareció la banda italiana de terrorismo? ¿Cómo desapareció en Inglaterra cuando se cargaron a los seis en la puerta de Gibraltar? Y nadie, pero es que creo que aquí la prensa saca cosas que no debe sacar en un momento determinado y encima está subvencionada por el Estado. Bueno, no compro los valores, porque yo creo que porque Alemania lo acaba de esa manera, otro. Yo, por ejemplo, no, a mí me da igual que en Alemania se acabase, para mí eso no lo justifica y yo no estoy de acuerdo con que Alemania lo hiciese así. Entonces, me alegro mucho de que en mi país los diferentes gobiernos no hayan utilizado esos métodos. ¿Pero sabes por qué? De igualarse al asesino. ¿Pero sabes por qué? No, si no es igualarse al asesino, es que mañana no haya que llorar por tu hijo que se ha muerto. Y las situaciones yo entiendo que no son las mismas. O sea, el caso italiano, hay que analizar la situación italiana. Por ejemplo, o sea, el nacimiento de las Brigadas Rojas viene de operaciones como la Operación Gladio Previo. O sea, entonces sí. Se está atentando contra esos obreros, donde hay grupos, incluso vinculados al propio Estado, que están acabando con gente de esa ideología y al final las Brigadas Rojas son una respuesta armada a una forma de atentar contra ellos. Sí, son un mecanismo de defensa que sí. Las fórmulas son mira, muy creo que sinceramente el tema de nuestra banda terrorista, pues lo más parecido que hay en Europa ha sido el IRA, pero tampoco es exactamente lo mismo, porque sí que es verdad que Irlanda es un país que de alguna forma se sentía invadido por otro estado. En nuestro caso no ha sido así. Además ya veréis que hay datos que justifican que el País Vasco siempre estuvo unido a España. Nunca es decir, es que ni históricamente fuimos distintos y luego se nos anexionó por la fuerza, cosas de ese tipo. Es que no es verdad. O sea, todas esas justificaciones históricas están vacías, no es cierto. Entonces, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Esto es como todo. Hay opiniones y opiniones. Si preguntas a las víctimas, hay gente que está absolutamente a favor de que de esto se hubiera acabado de otra manera. Y hay personas que no, que también consideran que efectivamente dentro de su desgracia no quieren ver a un país que utiliza los mismos métodos que los terroristas, ¿no? Es que es muy complicado. Es complejo. Es muy complicado porque aquí intervienen los sentimientos, intervienen la moral y la ética de cada uno. Claro, es que no sé cómo decirlo. O sea, hay gente que cuando yo cojo el teléfono, dicen, es que esto no puede ser, porque tienen que matarlos a todos. ¿Qué quieres que te diga? Y es curioso. Y yo lo justifico, o sea, bien justificado. Es humano. Esa emoción y esos sentimientos que te provocan decir eso es que es humano. O sea, y yo posiblemente si estuviese en una situación de esas, a lo mejor mi contestación, la que te he dado, sería diferente. Sí, claro. No, pero, si tú, vamos a ver, la contestación que me has dado al principio me parece perfecta, pero te digo que si tú te pones en el otro lado, claro, la contestación claro, el pensamiento es totalmente distinto. El tema de la emoción y eso de la implicación emocional ante una situación de esas, me imagino que te hace, pues, como tú comentabas, víctimas que les hubiesen deseado que desapareciesen, da igual de la forma que de la forma que sea. Vamos, es decir, si me los pasan ustedes a cuchillo una noche, y yo le tanto mejor. Y de hecho yo creo que en la sociedad en aquel momento, que no había demasiado debate, por lo menos en lo que era la ciudadanía en general, pues yo creo que todo el mundo hubiésemos seguido mirando para otro lado sin querer saber qué es lo que estaba pasando, porque lo que queríamos era tener paz. Pero yo creo que tenemos que estar orgullosos, yo creo, de que los pasos hayan dado, aunque lógicamente las víctimas tengan mucho todavía mucho tiempo para poder asimilar, porque realmente siguen siendo víctimas en esa convivencia de tirar la basura al lado del asesino, sobre todo en el País Vasco, ya digo, que la cosa funciona tanto. No, entonces, bueno, pero yo creo que esta sociedad tiene que estar orgullosa de que el fin o este momento de paz. No, esto ya no tiene vuelta atrás. Yo estoy absolutamente convencida que aún falta terminar y cerrarlo bien, no cerrarlo en falso. Luego, pero sí que la violencia se acaba.
Una cosa que me ha llamado la atención cuando has comentado que lógicamente desde pequeños hay un cierto adiestramiento para lo que es el nacionalismo y yo creo que el tema, a mí por ejemplo, el tema de la educación me parece vital y las escuelas me parecen vitales y ahí lo que sí que ha habido, y hay unos educadores fantásticos en el País Vasco, pero sí que es cierto que la ideología de las ikastolas ha supuesto ahí a nivel social que a lo mejor sí que ahí habría que hacer un análisis porque eso sigue funcionando e ideológicamente creo que sigue funcionando de la misma manera. Yo creo que entonces sí. Lo que se está generando ahí, por eso hay que cerrar el proceso bien, porque si no siempre habla un caldo de cultivo que nunca sabemos si un día la chispa puede aprender de nuevo. Entonces lo mejor es acabar con el tema, acabarlo bien, un pacto firmado, igual que pasó con el Lira, si es que es lo mismo, o sea, podemos intentar repetir, copiar lo bueno del proceso con observadores internacionales. Bueno, ya veréis que aquí hay todo un plan para acabar con el problema. A ver. A ver, yo soy de la diáspora de cuando Ibarra me terminó Ibarra, en el 77, yo tenía 13 años, de familia como muchas otras, se fueron. Y entonces yo tengo una visión, quizás no sé, errónea, pero yo pienso que esto que este problema se ha terminado, si eres de allí, tienes familia allí, ves todo lo que has dicho, que está fracturadísimo la sociedad, porque hay casos que es que son increíbles. Yo creo que este problema no se ha terminado. Yo creo que Urkullu, o sea, eso, hay que dialogar, nunca, es perverso el lenguaje que utiliza, porque no dialoga, es un monólogo que se encamina a separar el País Vasco del resto de España. Y yo lo que veo es que eso que dentro de unas generaciones esto se va a solucionar, no lo veo tan fácil, no lo veo tan así. Entonces, lo que nos pasa a los vascos que salimos de allí es que ahora vemos a los que están allí que viven como con un, incluso ahora en estos tiempos, con miedo, porque es que gente, amigas que vienen aquí hablando por Madrid de política tranquilamente, me miran y me dicen ¡shh, calla! Y yo digo, pero joder, que estamos en Diego de León, que se puede hablar, que no pasa nada. Entonces veo que han aprendido la convivencia, la llamada convivencia, no es tal. Es como una especie de, no sé, de resignación o de vivir de otra manera, agachados o disimulando o no hablando de cosas abiertamente. Yo, la gente que vive en el País Vasco, lo que me comenta es que, pero no solo ahora, sino antes también, es un tema del que no se habla. Claro, no se habla, pero claro, hay familias que son el primos. El terrorismo no se habla. Os puedo decir que me he recorrido media España presentando este libro, pero no he ido a la... Y no por nada, es que no me invitan a ir, que yo estaría encantada, además considero que es el sitio por excelencia, de presentar mi libro, pero no me invitan, ¿por qué? Porque la gente no quiere hablar del tema, entonces la gente no va a responder, no va a recepcionar las cosas, entonces es absurdo. Mira, yo lo que creo es que la violencia se ha acabado, que aún hay muchas cosas que gestionar, repito, y que por supuesto... Para que todo esto se olvide, tienen que pasar generaciones. Porque eso, el convivirnos con otros, no es sí, nada pero fácil. Ellos no olvidan el proceso de separar España del País Vasco. Pero ya no hay violencia. Ya, pero vamos a ver. Les ha dado unos y todo es una cuestión de manera de cambio. No va a haber violencia porque tú eres legal y formas parte de las instituciones. Quiero deciros que en los ayuntamientos se maneja dinero público, se maneja la información de todos los vecinos. Sí, vamos a ver, hablamos de cosas muy serias. Sí. Y estos señores están formando parte de esas instituciones. Sí. Y no tienen ningún interés en volver a ser ilegales, ninguno. Y ese es el freno a que no haya violencia. Pero de todas formas, yo creo que el tema fundamental se puede resumir, mire, que yo admito, como los catalanes, que ustedes defiendan la independencia. Usted puede reivindicar lo que quiera, puede reivindicar eso, la independencia más absoluta, usted reivindique lo que quiera, pero lo que se le pide es que no mate por ello. Me llama la atención lo que has dicho de Francia, porque ha sido realmente durante muchísimos años, ayudaron a ETA y a mi madre, que no reivindiquen las tres provincias vascas, que los más radicales lo hacen. Porque yo estoy deseando, pero deseando que empiecen la lucha en Francia por las tres provincias vascas que ellos llaman el Gran País Vasco, que es Navarra, las tres provincias vascas y tal.
joder, empezar ahí, empezar a tirar bombas, empezar a ahí sacar la burriña por ahí. Venga, ánimo, a ver qué hacen los franceses. Es que estoy deseando. Y a ver qué pasa. Y parece que no lo hacen esas tres. Lo de la doctrina parece que querían llevar a los franceses. Cogen, sacan los tanques y es que los fulminan. Se termina, o sea, el problema en... El 0,2. Sí, eso. Sí. Perdona un segundo, cuando mataron el primer policía francés... Sí, hace unos años era de Haití, era negro, ¿no? Bueno, vale, pero era francés, se acabó la historia, se lo cargaron rápidamente al otro, o sea que eso es lo que le hablábamos antes, que aquí que a lo mejor tiene razón esta señora, que le doy toda la razón, que a lo mejor no hay que ir con la violencia a cargártelo. Pero es que es la única manera que en todos los demás sitios lo han conseguido y se acaba la historia. Sé que aquí sacas a la policía porque hay una manifestación y te viene un cojo que te quiere dar un palo en la cabeza y lo sacamos en la televisión y le convocamos al policía. Claro. Y tú vas a cualquier país y como hay una manifestación que no esté autorizada y empieces a destrozar cualquier cosa, te dan de hostias y te dan de palo. Yo, una amiga periodista que también es vasca y tuvo que venir aquí porque me iban a matar directamente, me decía, Julia, pero ¿por qué no hacen nada en Francia? Me dice, hombre, porque los perros no cagan donde mi hijo, no cagan donde comen. Y de verdad, que es una cosa más natural. Sí, la descripción más efectiva de lo que pasaba. Estoy de acuerdo. Y ahora muchos viven, ese hijo, el hijo de que usted ha mencionado, vive en Francia, desde hace muchos años. No lo ha vuelto a ver su padre, pero él sabe que creo que vive en Francia desde hace mucho. Sí, lo que pasa es que no es capaz de... Que nunca ha vuelto. No, es que él no quiere hablar con su padre. O sea, primero, punto uno. Este hombre se ha removido Roma con Santiago para dar con su hijo. Y además, bueno, pues de alguna forma, habiendo sido un gobernador civil, pues tiene contactos para averiguar dónde está, ¿no? Y bueno, pues él sabe que... Él sabe que pertenece a la banda, ya está en una actividad muy reducida, pero no ha dejado nunca la banda. Y yo creo que ya a estas alturas, difícilmente. Una pregunta más. Cuando ha dicho, le parece, ponerse a la cabeza un nombre, le resulta muy difícil. ¿Habla usted con hombres para decir cómo sientes tú, o cómo vives tú, o cómo piensas? No, la verdad es que no. Siempre, bueno, pues uno se... Bueno, supongo que los escritores nos movemos también por una especie de instinto, ¿no? De una percepción. Mira, o sea, acabo de terminar una novela que precisamente viene al caso de esto, que os la recomiendo absolutamente porque es una pasada, de Paulo Coelho, que se llama Adulterio. Y es una novela corta, además, relativamente corta, pero impresionante. Bueno, y yo decía, bueno, si yo digo que me he metido en la cabeza de dos hombres... ¿No sabéis lo que ha hecho Paulo Coelho metido en la cabeza de una mujer? O sea, eso es una lección de verdad de feminismo puro y duro. O sea, no creo que yo hubiera sido capaz de entender también la psicología femenina, os lo prometo, ¿eh? Pero bueno, es una cuestión de sensibilidad. Es verdad que no es fácil porque, bueno, pues tú siempre piensas, bueno, ¿y cómo respondería un hombre a esto, no? ¿Cómo reaccionaría? Quizás las reacciones... hombre y mujer son diferentes, pero luego tampoco son tan diferentes. O sea... Cuéntanos por lo menos algo positivo para irnos con un... No, ya lo he dicho, la violencia se ha terminado. No, digo porque estamos... Sí, sí, es que es un problema muy duro, claro, es que claro, es muy difícil para irnos con, ponerle, por lo menos con, un, con una sonrisa. Yo es que me tengo que ir. Una pregunta solo. Igual que nos ha contado antes cómo se vivía un día de atentado en Moncloa, ¿cómo se vio la liberación de Ortega Lara en Moncloa? De verdad, o sea, absoluta alivio, ¿no? Una persona, vamos, torturada, eso sí que es torturar, o sea, eso es tremendo. Claro, los éxitos, cuando se detenía un comando que se sabía que estábamos detrás porque iba a cometer un terrible atentado, incluso... Al rey la han intentado matar varias veces y se han abortado esos intentos. Cualquier sitio policial, vamos, es que es una inyección de... Se comía ese día, ¿no? Sí, y es una inyección de, para renovar... También de voto. Pero mira, de verdad te lo digo, cuando... no sé cómo decirte, dentro de esto hay... Esto no ha quedado mucha vuelta. Lo tengo muy claro, ¿no? Tú lo tienes muy claro. Bien. Bueno, bien. Pues nada,
compraros el libro. Os va a encantar y además es un regalo fantástico para Navidad. Ay, una cosa que os iba a decir que se me estaba olvidando ya. Con esto acabo, os lo prometo. En la última página, del libro, viene cómo conseguir el audiobook, el audiolibro, porque está gratuito, es gratuito. Todo el que compre un ejemplar y le regalan el audiolibro, aquí viene cómo conseguirlo. Está la novela entera leída por un locutor profesional y por mí. Entonces, bueno, pues es muy curioso porque realmente pues hay muy pocos audiobooks aquí en España. No es algo que se utilice mucho. Me ingresé 3 días en unos estudios de grabación y fue toda una experiencia. Y es verdad, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza mucho, la gente lo usa en el coche, en casa, la gente tiene poco tiempo para leer, la gente que viaja, gente que tiene dificultad para leer, se lo cuentan. Y es mucho, mucho. Dos preguntas. A ver, Hugo, ¿me estás contando? Si no, luego me las cuentas según nos vamos para casa. La primera, ¿cómo se vivió los atentados en la Moncloa? Y la segunda, ¿cuál fue el presidente que peor lo vivió los atentados? Bueno, mira, te puedo decir que Adolfo Suárez, a quien intentaron matar varias veces, no sé si sabéis, que llevaba un bolígrafo pistola, tipo James Bond, siempre llevaba un bolígrafo que no escribía. Quiero decir, él era muy consciente. Además, ¿sabéis lo que le pasaba a Adolfo Suárez? Que le horrorizaba que le secuestraran. Tenía verdadero pánico al secuestro. ¿Por qué? Pues porque él asumía la muerte en un atentado, que eso podía suceder, pero no asumía que si le secuestraban, el Estado no iba a poder negociar. Quiero decir que él prefería, si tenía que morir de un tiro sacado. ¿Sabes? Le horrorizaba que lo secuestren. Bueno, pues ese hombre, en los años aquellos en los que nos colocaron incluso una bomba en Moncloa, hizo un cráter en el jardín impresionante. Pues bueno, ya os digo que todos los funcionarios de alguna forma nos estábamos pues, igualmente amenazados. No había medidas de seguridad. Pasaban los coches y los autobuses por las calles de dentro del complejo, o sea, era una cosa muy de andar por casa. Bueno, pues ese hombre sí que comía poco de normal, pues ya no comía. Y bueno, pues se fumaba todo lo que hay que fumarse en este mundo. Y bueno, pues era duro, duro, muy duro, muy duro. Todos los presidentes han pasado un calvario con todo esto, como es lógico. Bueno, pues imagino que María Ángeles estará encantada de dedicar algún que otro libro. Es un regalo fantástico para las Navidades, ahora que tenemos a vuelta de la casa.